damos la más cordial bienvenida, como cada semana, a nuestro programa. Nuestros invitados musicales de hoy le hacen al funk, le hacen al soul, tocan durísimo, ellos son funker. En el estudio vamos a tener al escritor Eugenio Aguirre, quien nos trae su más reciente libro, En Alta Tensión. César nos va a platicar de Drake Bell, actor de la famosa serie Drake y Josh. También les vamos a presentar un reportaje muy interesante con Gabriel Castillo, laudero y fabricante de las más exclusivas guitarras eléctricas en México, la sección de cultura y teatro para marionetas, la revolución permanente del guionista Pedro Reyes, y también un fragmento de la premiadísima obra Cats, uno de los musicales más importantes de toda la historia del teatro. En la sección de cine, Hugo Lara nos va a presentar una entrevista con Jorge Sánchez Sosa, director de InCine, el impulsador y difusión del cine nacional. En escenarios, Germán Gastelum nos va a llevar a conocer el Museo Tamayo. Ustedes ya nos conocen, mi nombre es Yasmín Alessandrini, yo soy César Pineda y esto es Arriba de Jazz. ¡Comenzamos! ¿Qué te parece si empezamos el programa musicalmente? Y claro, ellos son Funker. Nos van a interpretar Move It, Funker. Nos escuchamos. Hoy tenemos un libro delicioso y está con nosotros su autor, Eugenio Aguirre. Gracias. Él es escritor, él es guionista, él es, bueno, muchas cosas
dentro de la literatura mexicana. He sido como mil usos en mi vida. Pero la literatura mexicana. Y siempre nos tiene acostumbrados a libros sobre la épica mexicana. Heroínas, héroes como Hidalgo. Y ahora nos trae a un personaje que es el Abogánster. Así es, a mí lo que me brinca mucho en esta ocasión, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. A mí lo que me brinca en esta ocasión es que pues haces a un lado, como dice Yasmín, a las heroínas, a los héroes, y nos traes a un villano. Bueno, nos traes a un villanazo. Un ¿no? villanazo, bueno, sin duda. Es un prototipo de antihéroe, Bernabé Jurado, que es el personaje de quien trata esta novela, que fue un abogado que se distinguió por ser totalmente inescrupuloso, por ser una especie de Juan Charrasqueado, mujeriego, parrandero y jugador. Y jugador, claro. Un tipo muy atractivo en su vida y muy atractivo en la novela, que se distinguió porque se comía los documentos probatorios de los expedientes en el juzgado, ¿verdad? Claro. Y dejaba desmantelados a sus opositores porque ya no podían hacer nada. Pero también se distinguió básicamente por la defensa que hizo de William Burroughs cuando este escritor de la generación Beats, los Beats mata a su esposa, Jan Vollmer, en un juego derivado del exceso de alcohol y de drogas, porque estaban platicando y William Burroughs, que siempre andaba armado, le presumió a su mujer que él podía matar a una pulga a 50 metros y su mujer le dijo, no, tú no sabes disparar. Y entonces le dijo, sí, te lo voy a demostrar, mira, vamos a hacer una prueba, ponte este vaso en la cabeza y te lo voy a disparar. Ya no sabemos el resto. Y ya no sabemos el resto. Y le pegó, exacto, le pegó en la frente, pero Bernabé Jurado pudo cambiar el arma homicida, pudo corromper a los testigos, a los peritos, a los jueces, y logró cambiar el tipo del delito de ser un homicidio en primer grado por un homicidio imprudencial, y eso le permitió a Burroughs obtener una fianza y lo sacó en 13 días. Entonces, y Bernabé no solo lo sacó, sino lo paseaba, iba a la ópera, iba a la Ambassadors, iba a muchos restaurantes. Que estaba bajo de Excelsior, claro. Y lo presumía, miren, este es el gringo que mató a su mujer. Y lo saqué en 13 días. Yo le preguntaría si Bernabé y el personaje de este libro se acercan a la realidad. Absolutamente. Los hechos son reales. Este prototipo humano, ¿verdad? No fue muy influyente en las generaciones sucesivas. Y muchos abogados después cometieron prácticas como las que él acostumbraba. Pero más que el personaje corrupto, la novela trata sobre el periodo postrevolucionario, que ha sido muy poco novelado en México. Y entonces yo trabajo desde la época, desde el Maximato de Calles hasta la época de López Portillo. Y la cronología me la dan las mujeres de Bernabé, porque Bernabé estuvo casado 18 veces. No, bueno. Por las dos leyes, no nada más. ¿Cuánto fue lo que más duró en un matrimonio? Mira, una de sus esposas decía que Bernabé se podía casar en 50 minutos y divorciarse en 48. No, bueno. Ah, claro, ser abogado. Sí, claro. Entonces, todo esto se va entrelazando y yo voy narrando cómo evoluciona la ideología de los mexicanos, porque la novela, en un momento de la novela se crea el PNR, el antecedente del PRI, por Calles, ¿verdad? Luego se crea la CROM, por Lombardo Toledano y Luis L. Morones, que va a derivar en la CTM. Te quiero presentar, ya está con nosotros, ya se sumó a esa entrevista. Es que es muy interesante. Germán Gastelum, que él es dramaturgo, escritor, sí, claro, y es nuestro especialista en teatro y en museos. Perdóname, César. Cuestiones culturales, teatro, museos y perfecto. Todo. Perfecto. Y pues estamos ahora sí que emocionados escuchándolo. Realmente es hablar con un historiador, es irte, recorrer México y entender muchas de las cosas que suceden. Ya te entendí, Eugenio. Estás usando
como pretexto a la Bogángster para recrear o traer de vuelta nuestro México. Un México que obviamente pues las generaciones actuales no conocen, no conocemos, y que obviamente tiene un bagaje muy importante, porque conocer los antecedentes de lo las tripas de cómo se forman ciertos movimientos, ciertos grupos, pues es bastante interesante y no vienen los libros de historia convencionales. Ni los cambios de fisonomía de la ciudad, porque estoy recordando, por ejemplo, en la época de Miguel Alemán, el viaducto que hoy todos ustedes conocen se llamaba el Río de la Piedad. Hay que recordar que Santa María de la Ribera, por ejemplo, que fue una colonia de grandes colendas de Abolengo, donde está hoy el kiosco morisco fascinante, pues ahí iba a patinar Bernabé Jurado con una de sus hermanas. Y luego visitamos en la novela el Museo del Chopo, que ya no existe hoy, existe la edificación maravillosa con las mismas esquemas estructurales de Eiffel, pero ahí había un dinosaurio armado, habían las pulgas vestidas, no sé si alguno de los espectadores las haya visto, había unos frascos de formol que contenían fetos humanos. Oye, qué maravilla todo lo que estás contando, ¿no? Sí, nos y que vamos, comparé, vamos, comparaba vamos. Con sus maestros. No, ¿sabes qué? Vamos a ver algo que en esa época no había, ¿verdad, César? Sí, vamos a la sección de Germán Gastelum. La verdad, yo te quiero agradecer mucho, Eugenio, que hayas venido. Encantado. No les cuentes el libro a la gente. Léanlo, por favor. No te vayas, por favor. Porque está buenísimo, porque me tienes que contar, aunque sea fuera de cuadro, si cuántas de las 18 mujeres de la Bogángster están. Esta es una delicia, ¿eh? Wow. Pues mira, también este museo tiene algo que ver con las cuestiones de la historia y todo eso, porque esta vez los llevé al Museo Tamayo, el museo que se hizo en virtud al maestro Rufino Tamayo, ya saben, maestro pintor oaxaqueño, nacido en 1899, muerto en 1991, imagínense nada más todo lo que significa su historia. Sin embargo, este museo en especial lo hizo no tanto por su obra, porque mucha gente piensa que, bueno, es como una egoteca. No. En su caso era para tratar de traer todo lo que era el arte contemporáneo europeo a México. Esa es la diferencia con sus contemporáneos, ¿no? ¿Se acuerdan los contemporáneos muralistas de esa época? Estamos hablando de Siqueiros, estamos hablando de Orozco, Doctor Atl, de todos ellos que en cierta forma manejan una cuestión política y muy, muy mexicana, ¿no? Muy de que querer tener sus propias formas y estilos y nacionalista. Nacionalista. Es bien mexicana. Y sin embargo, Tamayo trata de tener esa influencia mexicana, o sea, es muy autóctona, pero influenciado, y sí se deja influenciar por el arte en el mundo. Sí, tiene una visión muy acertada. Vamos a verlo, para que les va a encantar. A mí me gustó mucho, véanlo. Hay pocos lugares tan representativos de nuestro país como el Bosque de Chapultepec. Aquí, como surgiendo, brotando en medio de él, tenemos el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, uno de los sitios más importantes del arte contemporáneo en nuestro país. Vengan, vamos a visitarlo. Acompáñenme. Hola amigos, estamos aquí en un museo verdaderamente extraordinario y tenemos aquí a una de las anfitrionas más guapas que encontramos. Estamos hablando nada más y nada menos que con Lucero Gleason. Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Sí. ¿Por qué se llama así? Pues sí, fue fundado por Rufino Tamayo. Sin embargo, pues siempre tuvo la idea de que fuera un museo de arte contemporáneo. Es por eso que nosotros no siempre tenemos exposiciones relacionadas con Rufino Tamayo. Sin embargo, sí tenemos un referente siempre, que es el mural, que es el de homenaje a la raza india. ¿El de la entrada? El de la entrada. Hermoso. Y veremos. Y hay también un proyecto que se llama Aproximaciones a Tamayo. Y ese proyecto busca, pues, presentar diferentes exposiciones de Tamayo en diferentes facetas. Este museo fue construido a instancias del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. Desde el principio se pensó como museo por los arquitectos Abraham Zabludowsky y el famoso Teodoro González de León. Sigamos conociendo. El museo también se considera un edificio icónico de lo que es la arquitectura moderna y también es una pieza de la misma colección. Comenzó como un museo privado, años después, unos 3-4 años después, es que
pasa a ser del Instituto Nacional de Bellas Artes. Todas las exposiciones del museo son temporales, ya sea que estén dedicadas a un mismo artista o que estén dedicadas como en temas generales o temáticas específicas. Tiene talleres, visitas guiadas, a veces ofrecemos seminarios, ofrecemos cursos, presentaciones de libros, conversaciones con artistas, conversaciones con los curadores. Ya lo saben, les va a encantar, yo me divierto mucho viendo todo esto, aparte que es muy especial, no es cualquier cosa. Vengan a este museo, único en su clase. Aquí se presentan obras de artistas contemporáneos muy importantes. Este es uno de los lugares que se debe visitar. Los invito para la próxima. Yo soy Germán Gastelum y esto es Escenarios. ¿Qué tal, Eugenio? Pues, ¿cómo ven? Bueno, yo estoy muy entusiasmado dos generaciones. Con este trabajo. Tres generaciones. Gran dramaturgo sobre el Museo Tamayo, creo que es muy importante divulgar entre la gente los museos de la ciudad. Así es. Así como es muy importante enfatizar a la gente que lea los libros. Claro. Lea, no son libros complicados, son libros deliciosos. De hecho, yo les voy a dar un estímulo. Si ustedes leen este libro, les recomiendo que lo lean con las manitas afuera de las cobijas, porque no quiero ser cómplice de alguna transgresión sexual, ¿verdad? Eres una delicia platicando, de verdad, te agradecemos muchísimo. Yo les agradezco que hayas estado con nosotros. ¿Y a qué vamos? Pues vamos a un corte, ahorita regresamos con más A Ritmo de Jazz. Gracias. Déjenme les cuento que César Pineda Rosales estuvo hace unos días con el ídolo de las niñas. Yo lo vi en las redes sociales. Dije, wow, ¿qué está haciendo ahí con Drake? ¿Cómo? Sí, yo también te vi. ¿Pero cómo? Sí, bueno, el ídolo de las chicas. Sí, me lo encontré, la verdad. Pero así vagando en la calle. Drake Bell, me lo encontré. Coincidimos en otra televisora donde yo también tengo trabajo. Y me llamó la atención porque a primera instancia no lo reconocí. Trae un look muy, muy sesentero, muy rockabilly. Oye, él es el ídolo juvenil del programa de televisión. Serie, de Drake, ¿es en serio? Drake y Josh. Claro. No lo reconocí, muy delgado. Está muy delgado, sí. Con otra fisonomía. Y yo sí tuve curiosidad y le pregunté, bueno, ¿por qué traes ese look? Uh-huh. Me dice, bueno, es que estoy lanzando un nuevo disco. Y pues me puse a investigar y ya sé por qué, por dónde viene el nuevo look. Es el tercer disco de Drake Bell, se llama Ready, Steady, Go. Está completamente disímbolo a lo que él hizo en sus dos primeros lanzamientos del 2005 y 2006. ¿Es el que está hablando? El Telegraph y el About Time, el It's About Time, donde estaba muy enfocado hacia las teenagers, un target para las niñas, para las chicas, porque estaba aprovechando el momentum que le dio la serie de televisión. Pero ahora, ahí lo estamos viendo, resulta que trae una imagen ya muy, muy oldie, muy, muy de nostalgia. Y resulta que en este disco nuevo... ¿Como Pin Up? ¿No? De Ready, Steady, Go. Es como Pin Up, más o menos. Sí. En este nuevo disco de Ready, Steady, Go, el productor es nada menos que Brian Setzer. Brian Setzer, el mejor guitarrista del género, que también lo abriga y se lo lleva a su disquera, a Sort of Records. Le graba el disco, lo produce, y además en dos de las canciones de este disco de Ready, Steady, Go, toca la guitarra. Una de ellas es esta que se llama Beachcraft. Y además el disco es todo un compendio, Yasmín. Es que es completamente pin-up. Sí, es un compendio de himnos o de covers que todo el mundo los va a conocer. Hay canciones de The Kinks, hay canciones de Queen, hay canciones de Billy Joel, hay canciones de los Stray Cats, que era la banda de Brian Setzer. Y a mí me gusta esta metamorfosis hacia atrás. Es curioso decirlo, pero es una metamorfosis hacia atrás de Drake Bell. Oye, pero los ritmos a mí me recuerdan un poco como latinos, como esa influencia que hubo del rock en su momento dado, ¿te acuerdas? En los 60, 50, 60, donde no se terminaban de separar los... Cuando se hacía lo de la bamba. Nuestros padres bailaban, ¿qué? Eso de las bandas, no era blues, el swing. Exacto. Cuando todas no se terminaban de separar las bandas de swing de las bandas de rock. Y como que se hizo una fusión muy curiosa con Bill Haley, que se hizo una con Gene Vincent también.
Y Brian Setzer es el gran emisario o es el gran exponente de ese género en la actualidad, porque él no lo ha dejado morir. Y a mí me parece que atina muy bien disco, Drake Bell en acudir a él para su tercer disco. Yo sí se lo recomiendo que lo escuchen, que vean el video, que está teniendo muchísimas descargas ya en los canales de internet. Y pues compren el disco porque está buenísimo, se llama Ready Steady Go, y yo les voy a traer algo más interesante la semana que entra para la sección de alta tensión. Oh, sí, vale la pena, ¿eh? La imagen está buenísima. ¿Y a qué nos vamos, César? Tenemos una cápsula de la vida. No saben. Ahorita, después de que la vean, vamos a platicar de qué se trata. No, no se pueden imaginar, les va a encantar. ¿Te gustan las marionetas? Vamos a ver. No me digas. Sí. La Revolución Permanente es un proyecto de enredos ideológicos del artista mexicano Pedro Reyes, cuyo proyecto surge a partir de una invitación de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo a presentar un proyecto que él ya había estado trabajando desde 2008, llamado Baby Marx, que prácticamente era una conversación entre personajes reconocidos de dos grandes ideologías que aún siguen como permeando la cultura contemporánea, una siendo el comunismo y otra siendo el capitalismo. ¿Qué es realmente una biblioteca? ¿Son los libros? Sí, yo sé. ¿Los libreros? No sé. ¿El catálogo? Ajá. ¿Los ladrillos? Digamos como la caricaturización de estos personajes sumamente respetados, icónicos como Karl Marx y Adam Smith, y nos parecía interesante cómo podía surgir una conversación entre ellos a través de estas marionetas, ¿no? No estoy de acuerdo, Smith. Es injusto que solo el 1% tenga todo el control. Pero Marx, así es este juego. Y el formato que lo invitamos a Pedro a hacer era una puesta en escena original, realmente con la intención de convertir una planta entera del museo en un teatro para al mismo tiempo poder invitar a un público mucho más diverso, ¿no? Entonces, en este caso, el proyecto se desarrolla a través de una obra original en donde comisionamos un guión nuevo que diría que es para todas las edades, y como mucho del trabajo de Pedro intenta alcanzar públicos muy diversos. Y aunque posiblemente algunos de los conceptos de los que se discuten son un poco complejos para niños, ciertamente es casi como empezar a plantar la semilla para que se empiece a tener conciencia sobre lo que significan estas dos corrientes, ideologías económicas, mejor dicho. Otra cosa que también era muy interesante para nosotros era poder presentar este proyecto, que aunque es un proyecto escénico y en el formato de teatro, realmente también es una pieza de arte contemporáneo, ¿no? Y en este formato vemos cómo ha cambiado, ¿no?, la disciplina y el formato de cómo se presentan, o sea, tal como una pintura. Esto lo vemos casi como lo puede ser una pintura, puede ser una puesta en escena. En este caso, el formato que utiliza Pedro Reyes es uno en el que el arte directamente te habla, ¿no? Piensa diferente. ¡Es dicho! ¡Él es uno de mis héroes! Ay, ¿qué haces aquí? Me convocaron del Topus Uranus para explicarles el error que sería conservar sus convicciones en una biblioteca anticuada. Ciertamente es un proyecto que intenta rescatar a personajes mexicanos de la historia mexicana, como lo son David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo y el trabajo de León Trotsky, ¿no? Que aunque fue un exiliado ruso en México, sus ideas tuvieron muchísima relevancia durante el periodo revolucionario en México. Yo diría que la Revolución Permanente invita al público a abrir los ojos y tomar conciencia de lo complejo que puede ser el mundo contemporáneo, ¿no? Hay muchos intereses en cualquier decisión que se toman, ya sean privados o públicos, y no necesariamente es que la Revolución Permanente sea un proyecto tendencioso de izquierda o de derecha, sino está tratando de concientizar al público a través de este formato tan entretenido. El espíritu de la revolución vive en todos ustedes. En todos. Vive en ti. Ajá. En ti. Ajá. En ti. Ajá. Y en ti también. ¡Que viva la revolución permanente! ¡Viva! No, bueno, no saben qué espectáculo. De verdad que es uno de los proyectos más ambiciosos de teatro para marionetas en los últimos 30 años, así se los digo. Y bueno, vamos así con Funker. El tema es contigo. Vamos con ellos. Mm-hmm.
Y otra vez
¡Ay, qué bonito grupo! ¡Qué buen grupo! Todo bien. Muchas gracias por acompañarnos. Pedrito, ¿cómo estás? Tú que los conoces a todos, él es Pedro, el bajista. Aquí tenemos a Chuy, a Pedro, a Micho. Ahí ya se me acaba de olvidar el nombre del Arochi y Puga. A ver, esto es funk, pero también es soul. Soul, blues, pop. Sí. Y de repente un poquito de rock, pero casi nada. Casi nada, sí, sí es cierto. Sí, sí. Y tú eres el más grande de todos. Eres el viejo de 29 años. Tengo 29 años y soy el más grandecito. ¿Y cuánto tiempo tiene el grupo? El grupo va a cumplir 2 años, pero con la alineación actual 1 año y medio. Es a mí lo que me llama mucho la atención de esta agrupación, Yasmín, porque pues la banda es joven. Sí, la banda, claro, tiene un recorrido corto, pero ya tienen logros importantes, Chuy. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Qué nos pueden decir respecto a lo que ha hecho Funker pues en este año y medio? A mí me parece pues llamativo en una banda que tiene tan poco tiempo. Pues este año ha estado muy bueno para nosotros porque, por ejemplo, nos invitaron a Cumbre Tajín, ¿no? Y eso fue increíble porque tocamos con bandas pues, que escuchábamos desde que éramos niños, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como Ilya Kuriaki, ¿no? Que además acaban de volver, sí, ¿no? Claro. Con los Amigos Invisibles, con quienes tenemos muy buena onda. Y bueno, hubo otras bandas que no eran de funk, ¿no? Estuvo Fobia, estuvieron Babasónicos. Estuvo Tool. Ah, sí, un día antes estuvo Tool, Primus y bueno, bandas legendarias. Entonces para nosotros fue así una sorpresa, porque yo creo que siempre aspiramos, todos los músicos de cualquier estilo y de cualquier nivel, aspiramos a algo, ¿no? Y algunos, pues, no le ponemos fecha ni la esperamos. Y de repente empiezan a llegar cosas que no sabes cómo controlarlas, pero pues gracias a Dios hemos salido bien librados, ¿no? Este año también llevamos el material. El nuevo material que estamos haciendo lo llevamos por allá a rolar a Sudamérica y anda sonando ahí por varios lados. Y nada, pues yo creo que el otro año empezamos gira. Ahorita le pregunto a Yasmina a Micho sobre los géneros. Y Micho dice funk, dice soul y dice casi nada de rock. ¿Cuáles son las influencias de donde Funker abreva para tener este sonido, este estilo? ¿Cuáles son las influencias como banda y como músicos? Pues bien, ya hemos dicho antes que los Amigos Invisibles fueron una gran influencia para Funker. También Ilya Kuriaki, pues, bandas ya legendarias como Jamiroquai, mucho Stevie Wonder, mucha onda negra, ¿no? Nos gusta mucho eso. James Brown, Ray Charles, ¿no? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? La onda negra, ¿de quién? Pues mucha influencia negra de música negra. No, ya sé, pero ejemplo... Eso es lo que acaba de decir, Stevie Wonder, James Brown. Los Ray grandes. Charles, ¿no? Ray Charles. Bueno, sí. Bueno, pero fíjate, ¿cómo regresamos? Los chavos están buscando lo de atrás, lo que traían los abuelos, los padres. Sí, creo que eso es la buena música, lo que desde es... donde se aprende. Pero ya les dejé tarea, Yasmín, porque fue ya no te recomiendo. Yo le dije a Chuy, oye, ¿y han escuchado a Sly and the Family Stone? Y Chuy se quedó así como que no sabía. En serio, tienen que escucharlos porque se les va a abrir otra vía para enriquecer, claro, el sonido de su banda, de verdad. Sí, además de estudiar música, creo que es muy importante documentarse, ¿no? Escuchar muchas bandas. Y bueno, tuvimos la fortuna de que nuestras familias escuchaban esta música cuando nosotros éramos pequeñitos, claro, y por eso crecimos con estos grandes discos. Claro, sí. Oye, dile a esta chava de las medias que ya se le rompió. Mientras cosen esta media, vamos a un corte. Tienen que hacerle un close-up a los lentes de Pedro, sí, antes de irnos a un corte. Y ahorita regresamos con más de Funker y con Gabriel Castillo. Bueno, chicos, dejen lo que están haciendo, por favor no se distraigan, sobre todo aquellos que quieren aprender a arreglar guitarras o bajos eléctricos o que quieren aprender a construir sus propias guitarras y sus propios bajos eléctricos. Tenemos aquí en nuestro estudio a un magnífico laudero, un gran artesano, él es Gabriel Castillo. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenido. Gracias es por la invitación. Es un honor. Para mí, y para que para me mí. Entiendan,
seguramente tiene hijos que les gusta la música. Bueno, pues estos chicos que hacen sus guitarras con ligas y con cartón, es una especie de laudero. Un laudero también artesanal. Rudimentario. Rudimentario, exacto, pero él es artesanal. Muchas gracias por estar, Gabriel, con nosotros. Oye, Gabo, ¿cómo es que decides dedicarte a construir instrumentos? ¿Cómo es que, cuándo surge esa inquietud en ti para hacer este tipo de piezas magníficas? Bueno, realmente yo comienzo como guitarrista de rock en los años 80. Y sucede que pues todo músico requiere a alguien que le repare sus instrumentos. Es indispensable. Entonces, en la Ciudadela, ahí en el centro, yo llevaba mi guitarra continuamente, pero desafortunadamente el señor siempre tardaba demasiado, ¿no? Y un día, pues, decidí empezar a apoyarlo con mi mismo instrumento y me vi de repente inmerso en el mundo de la laudería. ¿No te enseñó nadie? Sí, o sea, digamos que aprendí a través de la reparación de instrumentos. Después, obviamente, fui desarrollando un estilo y una técnica personales, ¿no? ¿Dejaste la música? Sí, tuve que dejar la guitarra. Y te convertiste en laudero. Así es, correcto. ¿Cuándo fue ese momento importante en tu vida, en tu carrera como laudero? Porque quiero decirles que en México casi no hay. Donde despuntaste y entonces te empezaron a mandar a hacer guitarras, pues gente muy importante, ahorita vamos a platicar de ello, como diseñadores famosos y como gente tan importante como la que se ha acercado a ti. Claro, bueno, todo fue como todo proceso de aprendizaje, ¿no? Obviamente la laudería, yo había estudiado carpintería en el taller en la secundaria, entonces tenía una idea de cómo afilar una hoja de acero o tomar un cepillo. Eso me facilitó mucho las cosas. De hecho, a la gente que quiera estar dentro de la laudería, le recomiendo primero estudiar carpintería, ¿no? Claro. Es la base para conocer las herramientas y el uso. Es indispensable para llegar a la laudería. Pero obviamente, Gabriel, hacer una guitarra, manufacturar un bajo eléctrico, requiere ya de un conocimiento más especializado. ¿Dónde lo obtienes tú? ¿A través de qué medios lo tienes tú? ¿Tomas clases viendo a gente más profesional? No lo sé, yo la verdad, como dice Yasmín, hay pocos lauderos, hay poca gente profesional en esta actividad. ¿Cómo es que tú te especializas en hacer estas cosas? Porque pues esto no lo hace un chico de secundaria, discúlpame. Claro, sí. De hecho, por eso comento que hay un proceso detrás de todo, ¿no? Claro. Yo aprendí reparando guitarras acústicas de paracho. Y empecé a construir guitarras acústicas de paracho con la ayuda del maestro, ¿no? Entonces conocí a un amigo que también era laudero y en el patio de mi casa comenzamos a, pues, con lo más rudimentario a construir guitarras acústicas. Hice muchas acústicas con él durante muchos años. Ahora, con la técnica tradicional de paracho, un cuchillo, cerrote, lijas, lo más rudimentario, sentados, ¿no? Pero obviamente no, yo tenía como un enfoque más hacia el rock, porque me encanta el rock, la música rock de los 70s, de los 60s, hasta el más moderno, ¿no? Y decidí enfocarme hacia las guitarras eléctricas y los bajos, obviamente. Ahora que fuimos a tu taller, me llamó mucho la atención enormemente esos diseños tan exclusivos y tan especiales que tienes en tu taller, que son guitarras que yo supongo, como bien dices, hay que ser carpintero, pero también tienes que ser músico, porque tienes que tener un perfecto oído musical para poder hacer una guitarra cuyo diseño embone perfectamente bien en el sonido, ¿o no tiene nada que ver? No, va totalmente ligado. Sí, hay una diferencia entre el músico. Bueno, quiero comentarte que yo no dejé, o sea, dejé la música, pero no dejé de practicarlo, ¿no? A la fecha tengo una banda de rock que César conoce bien y sigo tocando, eso no, pero es más como hobby, ¿no? Porque obviamente la música que yo hago no es comercial, pero es indispensable para mí seguir ejecutando la guitarra. Oye, Gabriel, paralelo a tu trabajo y a tu actividad como laudero, también trabajas arreglando guitarras de gente importante y también trabajas como roadie de bandas de rock, porque no te desvinculas del todo del rock. ¿Con quiénes has trabajado? ¿Con qué gente de estos géneros tan importantes has llegado a trabajar para que los chavos puedan darse una idea del tamaño de tu trabajo y también para que se entusiasmen y traten de involucrarse en una actividad tan emocionante y tan entretenida como es esta?
Claro. Bueno, a través de los años fui haciendo una cartera de clientes importante. Obviamente, mi publicidad fue mi mano de obra. O sea, darle una gran calidad para que eso mismo te recomiende, ¿no? De ahí, pues, fui extendiendo mi trabajo hacia boca por boca y fui, pues, he trabajado por ese medio con por ejemplo, la gira más importante que he hecho como técnico de escenario, como Guitar Tech, es con Caifanes. Estuve con ellos 2 años girando. ¿Con qué otras bandas has estado? Bueno, he trabajado para mucha gente, ¿no? Yo empecé realmente con Elefante, con el grupo Elefante. He viajado por todo el continente, ¿no? Y de hecho sigo con ellos trabajando. Me encanta estar en el escenario. Digo, el laudero es indispensable en nuestro trabajo, en el sentido de que cuando hay un show y de esa magnitud de producción, no puede fallar absolutamente nada. Entonces, obviamente, ¿no? Al conocer los amplificadores, las especificaciones técnicas del equipo que se usa en el escenario, mi labor es que eso funcione padrísimo, correctamente, bueno. Y que no se caiga el show. Oye, ¿a quién le has arreglado sus guitarras? Por ejemplo, ¿a qué famoso les has arreglado sus guitarras? Bueno, por ejemplo, he trabajado las guitarras de Alejandra Guzmán. Ella tiene, obviamente, muchas Les Pauls. Okay. Y, por ejemplo, Alejandro Markovich es muy querido amigo y él, pues, le he trabajado muchos años también. Le hice una guitarra a Alex Lora del Tri, la que tiene la forma de la manita. ¡Ah, no me digas! Sí, pero ese modelo ya existía como tal. Él lo que quiso es que yo lo hiciera acústico. Esa guitarra que hice no es sólida como esta. Por ejemplo, él le hice una guitarra de caja, de caoba, la misma, pero... Sí, o sea, totalmente acústica. Oye, esta guitarra es como piel, como... Eso es una madera de nogal que está labrada, que está tallada con gubias. ¿Y esta quién se la hiciste? Esa es mi guitarra. Y esta, por ejemplo, que está preciosa, está muy bonita. Eso es un bajo eléctrico de 6 cuerdas, pero obviamente lo quise traer, sí, claro, así a, digamos, a flor de piel. No, flor de piel, bueno, para que lo pudieran observar. Yo les quiero decir que también en su taller vi fotografías de dos maravillosos diseñadores de moda que han plasmado en corbatas, enmascadas, y ellos son de Pineda y Covalini, los dos diseñadores, donde ellos te dieron sus telas para que tú hicieras guitarras, y fue un trabajo maravilloso. Impecable. La verdad, impecable. Oye, Gabriel, la verdad, muchísimas gracias. La verdad es que no nos cansamos de agradecer que venga gente talentosa a nuestro programa. Tú eres uno de ellos. Gracias. Y, la verdad, muy bien. Y en serio, chavos, vale la pena que lo busquen en las redes sociales, que vean cómo trabaja, que vean las fotografías, que se emocionen con su trabajo. Y si ustedes son guitarristas y necesitan de la asesoría y del consejo de un profesional y también de la mano de un profesional, acuerdan con Gabriel. ¿Y a dónde vamos a ir ahora, Yas? Gabriel va a tener, de entrada va a tener una escuela de lauderos. No, me encantaría. Y eso lo apreciamos mucho. Vamos a ver la obra maravillosa, ¿no?, que ha sido famosa no solamente en Hollywood, multipremiada, se ha presentado en varios países del mundo y está en México. Cats. Vamos a ver. Hola, bienvenidos. Yo soy Manuel Landeta. Estoy aquí en el camerino del Teatro San Rafael preparándome para interpretar a Gatuzalem en el espectáculo musical Cats. Este es un espectáculo que surge a principios de los años 80 y está basado en un libro de poemas de T.S. Eliot y lo musicalizó Andrew Lloyd Webber. Ciertamente no es una obra de teatro, es un musical muy llamativo por el vestuario, el maquillaje y todo lo que es el escenario, que es a escala. Si nosotros somos gatos, pues las cosas tienen que ser todavía aún más grandes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olivia Bucio y estoy haciendo el papel de Agilorum. Es un espectáculo musical donde se canta y donde se baila. Tiene una pequeñititita historia, el cual es que hay una gatita que se llama Grisabela, que ella quiere irse al Edén Sideral, pero como de repente se va a
a unos submundos a vivir una vida media terrible, regresa cada rato para ver si Gatusalem, que es el gato, el jefe de toda la manada, le podría indicar a ella que sí se puede ir al Edén Sideral. Vengan a ver Cats, porque ya mérito terminamos, ¿eh? O sea que se les va a ir y luego se van a arrepentir. Hola amigos, mi nombre es Edgar Cañas y mi personaje en obra de Cats es Pon Rock Terco. Para mí es un orgullo estar en una de las obras más importantes de todo el teatro musical pues mundial, ¿no? En México, hoy en día estamos a un nivel altísimo. Estamos en uno de los primeros 5 lugares a nivel mundial de teatro musical en cuanto a calidad y producción. Los invitamos a que vengan. Seguimos en temporada. Y bueno amigos, llegó el momento de nuestra sección de cine. Vamos a Corre Cámara con Hugo Lara, que nos tiene una entrevista muy interesante con Jorge Sánchez Sosa, director del IMCINE. Vamos, Corre Cámara. El IMCINE, entre sus atribuciones, tiene el de distribuir y comercializar el cine mexicano, pero la realidad es que no somos los más adecuados para hacerlo. El Estado no es especialmente el mejor vendedor. Es algo que tiene una vena muy especial y que pertenece más al ámbito de la empresa privada. Ahora, la primordial, pues es la promoción y la difusión del cine mexicano en un evento como este, aunque Cannes de este año no tiene especialmente películas mayoritarias mexicanas, tiene dos minoritarias que son dos películas argentinas, coproducidas por Canal y por Mantarraya. Ahora estamos empezando con unas semanas o muestras de cine mexicano en el exterior, que son compuestas por películas contemporáneas, actuales del cine mexicano. La idea es mostrar ese arco de los creadores mexicanos sin excluir ninguna de las aproximaciones cinematográficas. Va desde el intento más comercial hasta el cine de carácter más autoral. Pero lo interesante también de esto es que estamos tratando de hacer una aproximación comercial. Los criterios del comité de selección pues no fueron especialmente favorables a lo que hay de cine mexicano actualmente. También entiendo, y a lo mejor estoy completamente equivocado, que después de una presencia tan intensiva en los últimos 5-8 años, pues también los comités de selección de un festival refrescan su mirada viendo hacia otras latitudes o países o cinematografías. Hay que ver cine mexicano y criticarlo y apabullarlo y reírse y contentarse, ¿no? Ganas al
quiero vivir, te quiero toda para mí. Quiero ser el amor. Te quiero ver, te quiero oír, te quiero toda para mí. Te quiero ser el amor. Te quiero ver. El programa por hoy llegó a su final, pero recuerden que tenemos una cita con ustedes la próxima semana aquí en A Ritmo de Jazz. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestra banda de casa. Terminamos con ellos.